Débora, ahora, puntualmente, ¿cuál es el conflicto que existe hoy entre Victoria Tsipolitakis y Javier Naceli? El conflicto arrastra desde luego de la denuncia que hizo en su momento Vicky Tsipolitakis. Hubo una revinculación en el medio con... Era muy chiquitito, no, todavía ni hablaba, era bebé, todavía no tiene 3 años. O si tiene 3 años, los tiene recién cumplidos. Esta revinculación se vio frenada, y aquí está lo último y por lo que él reclama. Una denuncia que hace ante la justicia Vicky Tsipolitakis pidiendo una perimetral. La perimetral, de la mano de una jueza, es escuchada, se pide y se lleva a efecto. 200 metros no puede acercarse Naceli ni al chico ni a Victoria Tsipolitakis. En el medio, Débora, la justicia que oye una denuncia y que en base a las pruebas que presenta decide darle curso a esta perimetral. Pero por un episodio de violencia reciente, es decir, posterior a la revinculación, ¿o por algo del pasado? Es por lo que se viene arrastrando de antes. Porque es muy buena la pregunta que vos hacés, y para aclarar, no vive en Argentina Naceli. Cuando todo surge, que vivían juntos en esa bendita casa de la que se tuvo que ir, y surgen estas denuncias, la revinculación que se terminó dando pese a los otros conflictos que tenían que ver con cuestiones económicas, siempre estaba con un mayor. De hecho, era muy chiquito y prácticamente, si él lo veía poco, era más difícil todavía. La madre de él, en muchas oportunidades, formó parte de esos encuentros en la revinculación. Él, en la carta, que también me llamó la atención, no es crítica, pero sí me llama la atención, y Luis, que estuvo en medios gráficos, puede apoyar en esto. Cuando surgen estas primeras denuncias, él pide, a través de la justicia, no mostrar la cara de la criatura. Lo que sí llama la atención que en la carta de ahora que él pide, en la que pide que hace 3 años que no ve al chico y lo vio, creo que 18 veces en 3 años, lo llegó a ver. 18 veces en 3 años. Lo que él pide y llama la atención es que, pese a haber pedido tanto tiempo que no se le vea la cara, la carta la hace con su hijo a UPA y se le ve la cara. Es lo único que... Es una contradicción moral. Banquemos una pequeña contradicción. Ahí. Pongamos una pausa ahí, nos vamos al móvil en exteriores, allí está nuestro compañero Tucho. Tucho está esperando a Victoria Tsipolitakis. Hola Tucho, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde. ¿Cuál es la situación hoy de Vicky? La situación hoy de Vicky es la siguiente. Estamos acá en Telefe, en Martínez, esperándola a ella. Ella está trabajando en el programa de Verónica Lozano, como todos sabemos. La actualidad de Vicky es la siguiente. Ella se fue del departamento en conflicto. Está viviendo en Lanús, en instantes va a salir por esta puerta. Perfecto. En instantes va a salir por esta puerta, en auto seguramente, por eso estoy preparado con barbijo, caña. Sí, muy cuidándonos bien por el COVID y el avance del Omicron. Pero la verdad es que ella está viviendo con la familia en Lanús. Por eso nos interesa saber cómo está ella, cómo se siente con esta nueva campaña que está lanzando su ex en un sitio que se llama change.org. Sí. Así que vamos a estar esperándola para que hable con A la Tarde. Saben, perfecto, que estamos acá. Sí. Ya miraron de seguridad, sí, miraron, sí, todos. Así que la idea es yo ponerme de frente y que hable con ustedes. Dale, perfecto, Tucho. Apenas salga Vicky, allí estaremos entonces atentos a tu llamado. Es muy interesante saber qué es lo que piensa Vicky Tsipolitakis. Dale. Porque hasta ahora este hombre estaba en completo silencio. Sorprende que ahora haga una movida tan fuerte como escribir una carta en esta organización Change para reclamar ver a su hijo. ¿Sí, Débora? De hecho, esta organización lo que hace es la hace pública para que aquellas personas que quieren firmar, firmen, y con la acumulación de firmas quizás puede llegar a la justicia, sí, desde otro lugar. Tiene, obviamente, abogada, ¿no? Está, sí, Guadalupe, perfecto, Guerrero es su abogada. Vamos a envolver esto también en un marco un poco legal, porque en general cuando aquellas madres piden algún tipo de perimetral, en su mayoría la justicia accede rápidamente a otorgarla y después se entra a investigar si eso tiene que mantenerse o no. ¿Por qué? Justamente para cuidar la integridad, en este caso, de menores o también de mujeres que piden perimetral por una cuestión de violencia y que eso se activa rápidamente. Quizás esa acción legal de ir rápidamente a él le saca la potestad de poder ver o revincularse, en este caso, con su hijo, con el menor, y lo que hace es dilatar la circunstancia de un régimen de visitas. Sobre todo viviendo en Estados Unidos. En este caso, lo que apela también Naceli es a una disputa con su ex mujer, Victoria Tsipolitakis, envuelto también en lo que sería una atmósfera distinta en la sociedad, que es aquellos padres que también quieren ser escuchados. Quizás por eso la estrategia de las firmas
de buscar firmas para volver a ver a los hijos. Hay una movida de padres que no fueron escuchados por la justicia, que injustamente se les ha cortado la posibilidad de ver a sus hijos. Y en esto hay que ser claros. El tema es de los adultos y la justicia tiene que velar por la integridad del menor y ser lo más justos posibles para que el menor pueda tener padre y madre en caso de tenerlos y de forma justa. Pero el tema es de los adultos. El